gente, vamos a hacer un tramo muy de chill, ¿vale? No voy a correr, voy a ir más o menos despacio y tal, porque vamos a hacer una conexión, digamos, entre mi pueblo y el pueblo de al lado por la montaña, ¿vale? Está ahora nada más, lleguemos delante, está ese tramo. Digamos que es como un camino, ¿vale? Que es muy complicado, no se puede hacer corriendo, de hecho hay que hacerlo pues con las ventanillas bajadas y demás para poder escuchar, ya que es una carretera muy estrecha, de doble sentido, es decir, nos podemos encontrar coches de cara, y conecta mi pueblo con el pueblo de al lado, pero por la montaña, ¿vale? Es decir, nosotros estamos yendo por mi pueblo ahora mismo y subimos por aquí por mi pueblo, pero bajaremos por el camino del pueblo de al lado, ¿no? Que bueno, realmente son dos pueblos que están pegados, ¿no? Yo siempre he ido viviendo en los dos pueblos, he ido cambiando, pues me he ido mudando con mis padres y tal. Así que para mí, digamos que los dos pueblos son mi pueblo. Pero ahora lo veréis, ¿vale? Es un tramo que, como digo, no es que sea divertido, porque realmente, o sea, es muy estrecho, es muy de ir en segunda, tercera, creo que la cuarta no la ponemos ninguna vez, o rara vez ponemos la cuarta, y como vais a ver ahora, es curioso, ¿no? Os lo quería enseñar, porque es un tramo muy curioso, y ya que estos días estoy testeando, probando un poco el tema de la camarita, de la, bueno, la GoPro, que no es la GoPro, es la Osmo Action, la que yo uso, pues básicamente os quería enseñar un poquito las montañas por aquí que hay alrededor de mi pueblo en esta primera toma de contacto, ¿no? De, bueno, pues tuvisteis un vídeo primero, luego el segundo, y ahora os subo este vídeo en el que pues espero que todo más o menos esté mejor configurado, porque la verdad es que estoy teniendo problemas en cuanto a configuración de luz y demás, según la luz, como esté en el ambiente, si esté nublado, si esté soleado, etc. Tengo que configurar de una manera u otra la cámara, porque si no, no me graba bien la carretera. Lo tengo ahora configurado de una forma, antes de salir de casa lo he configurado manualmente, el obturador, etc. Y espero que esté bien, que se vea bien la carretera, que es lo que importa. O sea, aunque no se vea, digamos, lo que es el interior del vehículo, ¿no? Que se vea esto un poquito más oscuro y tal, que la carretera se vea mejor, el camino por donde estoy yendo y demás, lo podáis ver. Soy una persona que, o sea, me cuesta mucho, ¿vale?, hablar y conducir a la vez, pero ya no solo porque esté haciendo un vídeo con vosotros, sino cuando estoy con los amigos o con alguien, que yo que sé, vamos al cine, me lo invento, o a la playa, ¿no? Si voy hablando con esa persona mientras me está hablando, es como que me cuesta mucho concentrarme, ¿vale? En parte es porque tengo pocos años de carné, o sea, tengo nada más 2 años con el carné y aún no me he acostumbrado a estos automatismos, así que considero que quizá el tema este de hacer estos vídeos también, hablar con vosotros, esta curva me encanta, por cierto, o sea, ahora la estoy haciendo despacio, pero es una curva que está hecha para los autobuses también, y mola mucho hacerla rápido porque chirrean un montón las ruedas del coche, es espectacular. Decía que, pues eso, ¿no? Que el hecho de hacer estos vídeos y hablar, etcétera, yo creo que me puede ayudar a pues conducir y hablar a la vez, ¿no? Y me puedo acostumbrar mejor. Evidentemente no vas a ir a hacer curvas, ¿no? O un tramo medianamente rápido hablando, o sea, no lo haces ni con música porque hay que estar medio concentrado, pero para el tema este de ir así del chill y tal, yo creo que me puede venir bien. Vamos a empezar el tramo, ¿de acuerdo? Es por aquí, por la derecha, nos metemos por esta variante, ¿vale? Nos salimos y a partir de aquí ya es todo un tramo, como veis, carretera muy estrecha, muy, muy, muy estrecha, con señales y de todo. Espero que esté bien, porque la última vez que pasé por aquí había habido tormenta. No sé si bajar la ventana, ¿ves? Por ejemplo, hay tramos así como que pasas por encima del río. Como digo, esto es un tramo simplemente que os quería enseñar para que vierais cómo unen, digamos, los dos pueblos. Y no sé si abrir la ventana o qué, porque es que no sé si se escuchará mi voz con el tema del viento y tal, si abro la ventana. Aquí no puedes hacer ni curvas ni nada, ¿vale? O sea, yo esto siempre que paso por aquí lo hago despacio. Voy a bajar un poco la ventana
al menos tener esta seguridad, ¿no?, de poder escuchar y tal. Bueno, una cosa que está bien también, evidentemente, si vas a hacer una curva cerrada, es preferible pitar antes, ¿no? O sea, esto puede ayudar a que, pues, no te choques con el coche que viene de frente. Como digo, es una unión, esto es como un tramo que no suelen pasar muchos coches por aquí, porque no hay ni vecinos ni nada, o sea, alguna masilla, alguna cosita hay, pero más que nada suele pasar gente por aquí que se ha equivocado de camino, quería ir a un sitio y va al otro. Por ejemplo, podemos pitar aquí para avisar, ¿no?, un poco de, pues, si viniese alguien de frente o lo que sea. Estos tramos son peligrosos, ¿vale?, realmente, porque aunque no vayas rápido, si te encuentras un coche de frente, es que da poquito tiempo a frenar, ¿no? Da mucho, mucho, mucho tiempo. Y no me acuerdo lo que estaba diciendo. Bueno, sí, básicamente eso. Quería salir a probar un poquito el setup, la configuración de la cámara. Y pues, como excusa, ¿no?, cogemos un caminito diferente, que no está mal, ¿no? Está medianamente bien. Es bastante largo, la verdad. Es un camino que realmente, entre mi pueblo y el pueblo de al lado, por carretera normal, hay más o menos, vale, hay más o menos unos 5 kilómetros. Entonces, claro, es en línea recta, 5 kilómetros en línea recta. Si todo eso lo hacemos por la montaña, con curvas, a baja velocidad, pues básicamente tardamos bastante más, ¿no? O sea, bastante más de 3-4 minutos, que es lo que se tarda en ir por la carretera normal, ¿no?, la que está entre los dos pueblos. Vale, después, una vez terminemos este camino, bajaremos hasta abajo y básicamente, o sea, no bajaré haciendo curvas, pero me callaré, ¿vale? No hablaré, o sea, me concentraré y tal. Y pues intentaré bajar un poquito más animadillo. Sí que es verdad que con el tema de las bajadas, por ejemplo, lo comentaba en el anterior vídeo, es menos peligroso bajar que subir. Porque, por ejemplo, una bicicleta, un ciclista, ¿no?, subiendo normalmente va a ir lento. En cambio, bajando va a ir o a la misma velocidad, o muchas veces mucho más rápido que la media de coches, ¿no? Entonces, bajando no es tanto el problema como subiendo. Si subiendo es mucho más complicado, ¿no? Frenar o esquivar una bicicleta, tienes que ir con mucho más cuidado. Y yo personalmente, ya lo comenté en uno de los primeros vídeos, lo dejé en comentarios, yo personalmente me divierto bastante más bajando que subiendo. Porque, a ver, realmente donde se nota, ¿no?, quizá quién sabe pilotar mejor o quién tiene más skill, etcétera, es subiendo. Pero sí que bajando, como realmente dejas el coche ir, aceleras y tal, pero no aceleras tanto como subiendo, que tienes que ir todo el rato acelerando. Me gusta mucho sentir la sensación de el coche dejarse llevar, ¿no? Hacer curvas dejando caer el coche, dejándolo llevar. Es una sensación que me da mucha, no sé, que me gusta mucho, me da mucha tranquilidad, me da mucha sensación. Y además, sientes mejor los derrapes del coche, ¿no? Sientes mejor cómo el coche derrapa, se van las curvas, etc. Vale, esta sería la bajada, ¿de acuerdo? Ya hemos conectado, digamos, los dos pueblos, el pueblo de al lado con mi pueblo. Y básicamente ahora es bajar, ¿vale? Así que nada, voy a concentrarme un poquito. Fijaros, veis que justo esta camioneta que me ha adelantado se ha metido por el camino. Por eso digo que es complicado encontrarse a un coche o algo por el camino, pero no es imposible, ¿no? Como digo, voy a bajar tranquilito, ¿vale? Tampoco voy a apretar mucho, pero quiero concentrarme, así que vamos a hacer la bajada tranquilitos, y tampoco es demasiado, ¿vale? O sea, es poquito la bajada que hay. No es una bajada que dure demasiado, ¿vale?
O sea, realmente hemos subido muy, muy, muy poquito. Así que vamos a ir bajando de chill, disfrutando de las curvas. Y nos vemos abajo. Este gente se comporta de una forma espectacular. O sea, se nota que es un coche para hacer curvas. O sea, increíble. Es que yo no he conducido muchos coches, pero hay que ir con cuidado, los ciclistas bajan más rápido y no lo podremos adelantar, evidentemente, tendremos que esperarnos. Bueno, a ver, depende del tramo, igual sí que podemos, ¿vale? Vamos a esperar a que haya alguna recta en la que nos lo podamos ventilar, por así decirlo. Evidentemente, solo adelantad, ¿vale? Si vais por montaña y tal. Si lo tenéis, o sea, si os dan el paso o si lo tenéis muy claro, muy seguro, ¿vale? Si no, no adelantéis, o sea, eso está claro, ¿vale? Una vez encontréis un obstáculo, cuando hablo de un obstáculo hablo pues ciclista, coche, lo que sea, ¿vale? O sea, cualquier tipo de ¿veis? Ahí vemos uno subiendo. Cualquier tipo de, pues lo que sea, ¿no? De vehículo o lo que sea. Caso, pues como los ciclistas bajan rápido, veis que está bajando a unos 55 km por hora más o menos. Yo voy a 60, pero tengo que ir pisando el freno. Así que calculo que estará bajando unos 55. Baja bastante rápido, ¿vale? También te digo, yo no soy ciclista de montaña, ni me gusta, ni nada, ¿vale? Pero si yo viera un coche que me está comiendo por detrás y que realmente va más rápido y tal, me apartaría a un lado, ¿no? Le dejaría un poco de paso. Vamos a adelantarlo aquí. Bien, como veis es una recta larguísima. Así que podemos adelantarlo de sobra. Ya estamos llegando abajo por eso, ¿eh? O sea, el tema de curvas ya más reviradas y tal, ya ha terminado, ¿no? Y ahora lo que haremos será llegar como una especie de pueblecito pequeñito que hay en mitad de la montaña y luego ya llegamos a lo que es el pueblo, ¿no? Como tal. Yo de verdad no lo entiendo ni nunca entenderé, o sea, perdonadme que me meta y tal, ya sé que en el chat habrá de todo, ¿vale? Y quiero que opinéis sobre el tema. Por ejemplo, aquí una persona corriendo. No entiendo y nunca entenderé por qué coño la gente sale a correr por las carreteras, ¿vale? O sea, sí que puede sonar un poco hipócrita quizá el hecho de decir, bueno, pero tú sales con el coche también y sales pues a hacer tramos, a hacer curvas y quizás un poco pues, peligroso también, ¿no? Y es cierto. Pero yo considero que con la de deportes que hay, con la de sitios que se puede salir a hacer deporte, bicicleta, montañismo, correr, etc. No entiendo por qué la gente sigue saliendo por carreteras principales, porque esto no deja de ser una carretera principal, es decir, hay carreteras secundarias y otros tramos donde puedes salir con... Increíble. Donde puedes salir con la bicicleta y puedes salir a correr y puedes salir pues a...
pasártelo bien, ¿no? Y esto es una carretera principal que sube a una montaña, ¿no? Para que pasan miles y miles y miles de coches, creo yo, semanalmente, porque es muy famosa esta carretera, ¿vale? Es famosísima, la gente la sube a diario. Y bueno, y es lo que digo, yo siendo ciclista, si lo fuera, o runner o lo que sea, yo no saldría a correr por aquí, yo no saldría con bici por aquí. O sea, me iría a otras carreteras, me iría a sitios en los que sé que quizá hay carriles bicis habilitados, no lo sé. O sea, yo es algo que de verdad os lo digo, ¿eh? O sea, seguro que en el chat habrá más de un ciclista que le guste el tema del ciclismo, que, pues, que piense que la carretera es de todos, etcétera, pero yo nunca lo he apoyado, la verdad, yo nunca he pensado así, porque es que me parece estúpido, me parece absurdo, no sé. No, o sea, es ponerte en riesgo a ti, poner en riesgo a los demás, porque realmente, o sea, si atropellas a una persona yendo a 60, que es la velocidad normal de este tipo de vías, a la que suele ir todo el mundo, o a 80, es que la probabilidad de matarla es la misma. O sea, al final, el peligro no está en que haya unos que corran más o corran menos. El problema está en que... que no se debería, ¿no?, de salir por estos sitios, en mi opinión. El otro día justo estaba viendo una estadística, ¿no?, de la probabilidad que tienes de salir ileso con heridas o de morir según la velocidad, ¿no?, a la que te atropellen. Y... o sea, hasta 30 km por hora, recuerdo que el rango era más o menos aceptable, ¿no? Las probabilidades de morir eran creo que nulas o muy bajitas. Las de salir ilesos era como la mitad, y la de salir con heridas era otro porcentaje. Pero a partir de 40 km por hora, 45 más o menos, ya aumentaba exponencialmente. O sea, la probabilidad de salir ileso era casi nula. Luego, la probabilidad de que de salir herido era altísima, y la probabilidad de morir era altísima. A partir de 40 km por hora, o 45 más o menos, no recuerdo exactamente cuál era la cifra exacta. Es lo que digo, ¿no? Al final, si te atropellan yendo a 40, o yendo a 60, o yendo a 80, es tan poca la variación, ¿no?, de probabilidades que se habla prácticamente de lo mismo, ¿no? Entonces, no lo sé, son temas delicados, la verdad. Ponedme en los comentarios vosotros, pues, qué opináis del tema, si estáis a favor de que se permita todo esto, de que no se permita. Yo siempre he pensado, ¿no?, que hay cientos y cientos de carreteras disponibles. Al menos yo hablo Cataluña, ¿vale?, que es donde vivo y por donde me muevo y tal. Hay un montonazo de carreteras. Pues yo siempre he sido partidario de carreteras que quedan obsoletas, que no se usan. Hay muchos tramos que quedan obsoletos. O, por ejemplo, en esta misma montaña se puede subir por tres caminos diferentes, ¿no? Pues yo siempre he sido partidario de cierra un camino, el menos transitado, por el que menos pase la gente, y dedícalo exclusivamente para la gente que pueda hacer deporte, ¿no? Que pueda salir en bici. A ver si esto se deja. Que pueda salir a correr, etcétera, ¿no? Que no sé si lo habrá, yo estoy seguro que en algún lugar habrá carreteras solo exclusivas para este tipo de gente, ¿no? Para gente que, o sea, para prohibido coches, digamos, solo permitido bicicletas y personas. Entonces, yo siempre he sido partidario de esto y no sé por qué no se hace más, no sé por qué no se lleva más a cabo. Porque iría mejor para la seguridad de todos, o sea, para la seguridad de los ciclistas y los que van por la montaña, y para la seguridad de los que van en coche, porque puedes estar yendo normal, sin tener que ir rápido ni nada, atropellar a una persona, matarla, y el que va a prisión vas a ser tú, ¿no? Igual solo estás subiendo la montaña con tu familia para ir a tomar algo, ¿no? Y para matarte no hace falta más que caerte mal y darte un fuerte golpe en la cabeza y ya está, no hace falta ni que te embistan, ¿no? Entonces, son temas delicados. Ponedme por ahí por los comentarios qué es lo que opináis, sobre todo, me gustaría saberlo. Y ya hemos llegado a mi pueblo. Esto es el tramo, digamos, de un pueblo a otro, usando el camino que hay en mitad de la montaña, ¿vale? Es un caminito que hay, ya lo habéis visto, ¿no?, que lo hemos hecho muy despacio y hemos llegado realmente a tiempo. Un señor que hizo una foto a algo, no sé qué es lo que habrá visto,
la verdad. Y yo nada más tengo que comentar, chavales. Voy a cerrar por aquí el vídeo. Voy a dar una vueltecita aún así por el pueblo porque me apetece, ¿no? Un poquito dar la vueltecilla y ver qué es lo que se cuece por aquí. Tengo que hacer algún que otro recado también, así que iré al chino y bueno, a comprar unas cosillas. Pero yo despido aquí el vídeo ya porque, o sea, es inútil, ¿vale? Voy a estar dando vueltas por mitad del pueblo, así que es absurdo, bastante absurdo que os enseñe, ¿no? Qué es lo que estoy haciendo. Así que despido por aquí, ¿vale? Para que no quede aquí un vídeo súper larguísimo. Si os ha molado, ya sabéis que podéis reventar el botonazo de like, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y si queréis ver más vídeos del estilo, pues podéis apoyarlo reventando ahí todo, comentándomelo el chat y tal, y yo os traeré vídeos así randoms, ¿vale? Tampoco hago la gran cosa, pero bueno, son vlogs charlando, comentando cosillas que pues pueden estar entretenidos. Nada más, gente. Me despido de todos vosotros. Chao.